palabras origami e irigami, porque se escucha entrecortado. Irigami, no. Origami y el kirigami, donde cortan. Ah, Kirigami. Kiri, con K, Kiri. Uy, yo Kirigami. también. Ah, yo también entendía irigami con I, es Ya. ti. Ahí tengo que ¿Así? arreglar las dos. No, Ya. no se me conecta la Isabela que estaba conectada. Ya, vamos a esperar a que se conecten los demás. Ya, hemos visto entonces, vamos a escribir en nuestro cuaderno. El objetivo de hoy dice identificar textos no literarios, identificar textos no literarios. ¿Ahí se ve mejor? Sus características y su función. Sus características y su función. ¿Ya? Había niños que me debían su trabajo, que no están. A ver, todos los que están acá ya me lo habían dado. ¿La mía? La Javiera Soto falta, la mía, la Florencia, el Martín Donoso. La Javiera Soto está ahí. Actualizamos todos los correos, tía. Nos mandaron la actualización de todos los correos. Ah, qué bueno. Ah, por los informes. Claro. Me falta la Javiera Soto. Dame una pregunta a la profesora, porque ya vamos a comenzar entonces, lo vamos a dejar para el final, tía, ¿ya? Porque si no vamos ya. A perder un poquito de tiempo. ¿Ya se lee los salvos? Ya, niños, quiero que estén atentos a lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Tienen la palabra en cualquier tipo de situaciones. ¿Ya? Vamos a ver ese PowerPoint que dice los textos no literarios, ¿ya? Y ahí está. ¿Ahí está, tía María José? Sí, se ve. Ya, súper. Listo. Entonces, dice el objetivo, entonces, lo escriben en el cuaderno, e identificar textos no literarios, su característica y su función. ¿Ya? Es el objetivo de hoy. Dice, tenemos la clasificación de dos tipos de textos. Vimos anteriormente muchos textos literarios. Ahí estaban los cuentos, las fábulas, las novelas, las poesías, ya que cada uno tenía una función. Habían narrativos, poéticos y dramáticos. Y ahora estamos en los textos no literarios, ¿ya? Que son los textos informativos que nos expresan... espérenme, que nos expresan... No veo. Emociones. Emociones. ¿Ya? Ahí está. Entonces se clasifican en informativo, instructivo y publicitario. Los informativos son los que nos informan. Vimos nosotros lo que era la noticia, que el trabajo que me tendría que haber mandado hasta ayer del libro. ¿Ya? Y yo estoy revisando ya la noticia del libro El lugar más bonito del mundo. ¿Ya? Recibí de este grupo, el de Montserrat, Cristóbal Medina, la Mía Montes, Martina Nahuel, Giovanni Salas, Cristóbal Chufenegger, y paremos de contar de este grupo. Ya, lo espero hoy. Evangelina, tienes que mandármelo. Ya, la Isabela también. Joaquín. Es un libro, chicos, tenían que haber elegido un capítulo y hacer una noticia, ¿ya? Ya, yo se entendí, ¿eh? ¿Quién me habló? Joaquín. Joaquín Moncada. Recibió, ¿cuándo me lo mandó? Ayer. Ah, ya, entonces, ¿recibió acuso de recibo? ¿Qué? Yo revisé el correo hasta ayer, hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces ahora, dame un segundito, vamos a revisarlo al tiro. Vamos a revisarlo al tiro, mi amor. ¿Ya? Como a las 7:30. Ah, ya, entonces no. Dame un segundito, ¿ya?
principal. Aquí está el de... Aquí. Aquí está el de Emilia Becerra. El de Joaquín Moncada. ¿Ve? Ya, hoy día lo reviso y le mando acuso recibo. ¿Ya, mi amor? Si lo mandó ayer, después de las 7 de la tarde, no lo revisé. Y está el de Juan Pablo. ¿Ya? Ya, Joaquín. Muy bien. Joaquín y la Emilia. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un PowerPoint con sus trabajos. Entonces, por eso les coloco el nombre y los hago en el PowerPoint. Ya, como es una hojita, en algunos casos dos. ¿Ya? Entonces, lo informativo es que era la noticia. Lo instructivo es lo que estamos viendo ahora. Que ustedes hicieron este trabajo. ¿Ya? El Ignacio Valenzuela hizo una receta, que era un queque. El Giovanni Sacri también una receta, que era un jugo de fruta natural. Cristóbal Chufenegger hizo una receta también, que era plátano con leche condensada. La Montserrat también hizo una receta que era jugo natural. Isabela Mella hizo un instructivo, en instrucciones para hacer flor de kirigami. Me faltó la K ahí, ¿ya? Yo pensé que era irigami. ¿Ya? El Francisco Viñarta nos hizo una receta de cómo hacer un huevo frito, miren, hasta eso son las instrucciones, un huevo frito. Joaquín Moncada hizo una receta de un sándwich con huevo cocido. La Martina Nahuel hizo normas para acostarse a dormir. El Cristóbal Medina hizo la receta de un plátano con leche, mira qué rico, tía. La Evangelina Rivas hizo las instrucciones de flor de origami, y era kirigami. Cristóbal Tapia hizo la receta de panqueque, y Bastián Muñoz hizo la receta de sushi. ¿Ya? Entonces, ahí está mostrando la Evangelina lista. Mira qué hermoso le quedó a la Evangelina. Qué linda. Ahí está el trabajo terminado. Eso pone a ser adornos de Navidad también, de fiestas patrias. Muy bonita. Preciosa, Evangelina. Me falta entonces Damián Montes, que no se ha conectado. Florencia. He hecho varias más. Y tengo un florero de con el origami. Ya. Me falta la Florencia, Martín Donoso, Rafael Sepúlveda y la Javiera Soto. La Javiera Soto la vi. Sí, oh, mira, tía, lo de la Evangelina. A ver. Ay, qué linda, le puse todo, una brocheta, un platito. Cuando estemos todos los va a mostrar, ¿ya? Para que lo veamos todo. Ya, aquí tía tenemos los textos. ¿Quién me lo puede leer? A ver, ¿quién me lo puede leer? ¿Quién quiere leer? Ya, yo me voy a poner unos lentes porque no veo muy bien. Voy a poner unos lentes porque está media extraña esta instrucción. A ver, Joaquín, léelo tú como tía. Ya, los textos instructivos nos entregan, entregan, instrucciones para lograr realizar de un objetivo ahí lo que iba. ¿Quién me lo puede leer también aparte? Ya, Evangelina. La dice por... Y no tiene que decir con la C arriba textos. Tiene que decir con la X. Ah, a ver. Traten de leerlo. Ya, les doy. Tía. Los textos. Tía, está bien escrito, parece que me equivoqué. Oye, por eso me puse los lentes, porque no está bien escrito, parece. Si está Fabiola, se equivocó. Traten de leerlo. Instrucciones para lograr la J no va, la J no va, se le pone la ya, les voy a dar un minuto para que me lo escriban bien, a ver, para que me lo escriban bien y me lo enseñen, un minuto, vamos, tía, ¿qué me falta? Los no.
¿Cómo? ¿Qué me falta? ¿El los? Ah, los. Yo por eso me puse estos lentes, porque me parece increíble cómo están estas palabras. Los, lo principal, tía Fabiola, la mayúscula. Ay, para comenzar, los. Miren, ahí la tía está. Mayúscula con sus lentes. Los, Francisco, ahora con escribir lo que está. Perfecto. Tienen que escribirlo bien, entonces. Ayúdenme a escribirlo bien. Siempre. El Giovanni. Siempre. Giovanni, léemelo, por favor. Tal cual. Los textos instructivos nos entregan instrucciones para lograr la realización de un objetivo. ¿Está bien escrito? Ahí no. Ya, escríbemelo bien, escríbemelo bien entonces. Recuerda, la tía dijo que los era con mayúscula. Siempre al empezar un texto, empezamos con mayúscula, lo que sea. Una oración, un texto, siempre se va a partir con mayúscula. Y eso lamentablemente después con los años se va olvidando. Y se escribe así como cualquier cosa y se vería así, como en este caso. Mal escrito. Ya, yo quiero ver la escritura de los niños, tía, a ver. A ver. ¿Terminaron? A ver, vamos a ver, voy a tratar de escribirlo bien, tía. Incluso después dice textos, la palabra textos existirá. Textos. A ver, Giovanni, acércalo un poquito más. Los textos. Bien, Giovanni. A ver. Ahí nos falta algo. Instructivos. A ver, los textos. Vamos a ver, tía, para que lo escribe Giovanni, que rapidito, tía. Ya, vamos a ver para que ustedes corrijan su escritura. Vamos a ver en qué se equivocaron. Era una prueba de ortografía, chicos. Y escritura. No es que me haya equivocado, ¿eh? Porque tú sabes que yo soy perfecta. Mentira. Todavía no termino. Y apúrese, apúrese. Como si estuviéramos en la clase, que uno trabaja contra el tiempo. Y más aquí, que hay tiempo, tiempo, de verdad. Ya. Vamos. Vamos a ver. Ahí está mi trabajo. Revisen palabra por palabra. Los, mayúscula, textos, con X, instructivos, con C, con S, ins, arriba no está la S. Y vos, con V, nos, entregan, yo había puesto entregan instrucciones para lograr la realización con Z, con C y con acento de un objetivo. Ya, ahí está bien escrito objetivo. Ay. Y terminamos con qué, Giovanni. ¿Con qué terminamos? Con punto. Perfecto, Giovanni. ¿Estaba bien escrito tu texto, Giovanni? ¿Estaba bien escrito? Faltaba la S, parece, Giovanni. No, pero una tía está perfecto. Instructivo. Está lo que pasa es que arriba no estaba. El 7 y el 7. Una DD. Ya, perfecto. Vamos con la otra diapositiva. Ya. Preguntándole a Martín y a Florencia, ¿tiene su texto instructivo? Martín y Florencia. Ellos llegaron. Sí, están. Yo veo a la Florencia nomás. Lo que hicimos la semana pasada. ¿Tiene su texto instructivo? La semana pasada ustedes estuvieron ausentes. El jueves. ¿No? Active su micrófono para que me responda, mi amor. ¿Aló? ¿No lo tienen? ¿Textos instructivos? Sí.
No. Era esto, lo que hicimos el jueves. Me falta la Mía Monte, la Florencia, que no estaba en la clase pasada, que podría haber sido una receta, una instrucción, normas para dormir. La tía había hecho las normas para tomarse una taza de café, ¡qué fácil! ¿Se acuerdan? Ya, entonces me lo van a presentar el jueves. ¿Ya? Van a ser los primeros. La Mía Monte no está, la Florencia, Martín, Rafael y la Javiera Soto. ¿La Javiera Soto también la vio, no? Sí, sí está. ¿Javiera tiene su texto instructivo usted? Javiera, active su micrófono. ¿Lo tiene? ¿Tiene su texto instructivo? Dígale que no, pero lo va a hacer. No. ¿No? No tengo, pero lo voy a hacer. Ya, mi amor, lo va a hacer, me lo presenta el jueves, ¿ya? Es algo súper sencillo, mi amor. Desde el hecho de que tú, en tu casa, en la familia, en la vida, estamos llenos de normas. Normas, por ejemplo, la Martina hizo las normas para acostarse a dormir. Otro compañero en la mañana del otro grupo hizo las normas para meterse en clase Zoom. Otro hizo las normas para cruzar la calle. Las normas, por ejemplo, la tía hizo el lavado de dientes. El lavado de dientes, el de tomarse un café. ¿Ya? La tía Fabiola. Sí, lo que pasa es que me encanta este grupo, tía. Ya, los textos instructivos entonces ya lo revisaron. ¿En cuánto nos equivocamos? Si nos equivocamos, hacemos un circulito para poder no equivocarnos más. ¿Vamos, tía, con lo otro? No puedo terminarlo. Vamos. ¿Cómo? Terminando, vamos con la otra diapo. Ya, aquí nosotros ya vimos el texto instructivo normativo que regula nuestro actuar, entregan indicaciones. Eso es lo que tiene que hacer la Florencia, el Martín y la Javiera. Tenemos los manuales, las recetas, los instructivos, las leyes, ¿ya? ¿Y los informativos, tía María José? Ya, vamos. Propósito del texto instructivo normativo. Regula nuestro actuar, entregan indicaciones, ordenar. Tipos hay: manuales, recetas, instructivos y leyes. Los informativos dan a conocer algún hecho o acontecimiento. Facilita la comprensión del lector. Tiene una estructura organizativa muy simple, donde hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y los tipos son noticias, carta formal, carta informal, biografía, etc. Ya. Aquí yo entonces tengo algunos ejemplos del texto no literario. Tenemos la carta. El propósito comunicativo, eso también la conocen. A simple vista, que vemos una carta, tiene características que tienen un saludo, tienen la fecha, tienen un propósito, tienen la firma, la despedida y la firma. Y ahí el propósito comunicativo de la carta pueden ser varios. Agradecer, invitar, pedir autorización, pedir una información, solicitar algo, ¿ya? Ahora ustedes que son chiquititos tienen que saber que hay dos tipos de carta. La carta formal y la carta informal. Nosotros conocemos la carta informal, que la decimos querida, hola amiga, esas son las cartas informales. Pero si nosotros nos dirigimos a una persona superior, como la directora, no podemos decirle hola tía Mónica, por ejemplo. Tiene que ser algo más formal, ¿ya? Estimada tía Mónica, o directora tía Mónica, ¿me entienden? Una carta formal e informal. Y el propósito ya es invitar, pedir una autorización, pedir una información, etc. Cristóbal Medina, ¿me lee la carta, por favor? Con todas sus partes. Vamos. Querida abuelita. Primero, hay otra cosa. Antes de arriba de querida abuelita.
Tengo 45 de abril del 2010. Muy bien. Querida abuelita, carta para invitarme a mi fiesta de mi cumpleaños que se va a realizar en mi casa el próximo martes a las 20 horas. Esperaré con ansias que vengas. Me despido, un gran beso, tu nieta Marcela. Muy bien, ¿ya? Es una carta de invitación, ¿ya? Después tenemos la noticia, que esto lo vimos también. Tenemos ahí el propósito comunicativo de una noticia, informar sobre acontecimientos de importancia para la sociedad. El epígrafe, hallazgo histórico. Eso lo vimos también en un PowerPoint. Mire que me quedó lindo esto. ¡Tin! Descubren ciudad más antigua, que es el titular, el título. ¿Ya? La bajada, ¿y de qué se va a tratar? Cortito, cortito, ¿qué tendrán que hacer 2.000 personas para que las pirámides de Egipto? Después tenemos la entrada o entradilla, que es la parte más como resumida. Tenemos el cuerpo, donde el cuerpo de dónde, quién, cómo, cuándo, quiénes, etc. Y aquí me faltó algo. ¿Qué me faltó en mi carta, tía? Perdón, Martina. ¿Qué me faltó en mi noticia? Martina. ¿Quién sabe? Martín, yo lo vi levantar la mano. Ya, Martín, ¿qué me faltó en mi noticia? La Martina también sabe, tía. A ver, Martina. Joaquín también. Active su micrófono. Bien, Martina, la foto. Y el pie de foto, ¿cierto? Muy bien. Ya saben hacer una noticia. ¿Ya? Acá tenemos la receta. Tía. Ya. El propósito de la receta dice que es un propósito comunicativo y explica cómo hacer algo paso a paso. Ya lo hemos visto en todas las recetas que hicieron sus compañeros la semana pasada. Sí. El ejemplo de esta receta es un tutti frutti. Aparecen los ingredientes y aparece la preparación y finalmente el número de personas que está dirigido. En los ingredientes aparece una manzana picada, un plátano picado, una pera picada, una taza de frutillas, una taza de kiwis en rodajas, una taza de gajos de mandarina o naranja, dos tazas de jugo de naranja y media taza de azúcar flor. Esos son los ingredientes, lo que se va a ocupar para este postre. La preparación consiste en poner en un bol todas las frutas, mezclar el jugo de naranja con azúcar, añadir las frutas y revolver y refrigerar de un día para otro. Las personas que se lo pueden servir con estas cantidades que salieron los ingredientes son 8 personas. Más no alcanzaría, porque ya. Por eso dice que hay que seguir la instrucción. No estamos invitadas, entonces me van a escuchar acá. No. En otras recetas también están los utensilios, ¿ya? Los elementos que voy a utilizar. ¿Cuáles serán los utensilios que podrían haber en esta receta? A ver, ¿quién sabe? Los utensilios, las cosas que se usan aparte de la fruta. Vamos, ¿quién sabe? ¿Quién levantó la mano, tía, que yo no los veo a todos? El Joaquín. Ya, Joaquín, ¿cuáles serían los utensilios? Un plato. Ya. Y también si los pedazos de fruta son muy grandes, un cuchillito pequeño. Ah, muy bien. Un cuchillo, un plato, un bol también. Y lo más importante, aquí te piden que lo refrigeres, el refrigerador. ¿Ya? ¿Se entendió, tía? Sí. Perfecto. Vamos con la otra entonces. Aquí tenemos afiches, los afiches. ¿Ya? Son anuncios o avisos públicos de gran formato. Normalmente tienen fines comerciales, pero también pueden ser educativos o formativos. ¿Ya? Aquí les voy a pedir material para el jueves. Anoten. Francisco, estoy acá, no allá. Anote. Materiales para el jueves. Jueves 13. Una hoja de cualquier color, de cualquier tipo. Vamos a hacer un afiche.
vayan pensando y tomen atención en lo que vamos a hacer ahora, porque van a hacer un afiche, ¿ya? Un texto publicitario. Van a tener, en lo posible, diarios o revistas o libros antiguos que no utilicen. ¿Ya? Cualquier cosa pueden ser, cualquier cosa que puedan recortar. ¿Ya? Y si no, lo pues vamos a dibujar. Así que no se preocupen si no tienen ni diario, ni revistas, ni libros viejos. Ya los vamos a dibujar también. Y, pero y le vamos a poner color. Ponerlo, ¿cómo? Para ponerlo, no me acuerdo cómo se llamaba. Para ponerlo. Poner la hoja. Una hoja. ¿Ya? De cualquier tipo. Puede ser una hoja de cuaderno. Ahora si tienen blog de dibujo o cartulina de colores, también pueden usarlo. Aquí yo tengo un afiche, dice, está en tus manos. Este es un afiche educativo. ¿Ya? Los afiches se utilizan en campañas muy amplias a nivel nacional o regional, o dentro de un circuito cerrado, sirven para promocionar eventos, exposiciones. Los afiches están destinados a ser expuestos ante un público itinerante que lo mira al pasar. Algunos afiches tienen día, tienen hora, y en algunos también se cobra para entrar. Acá tenemos otro afiche. ¿Tía? Propósito comunicativo del afiche publicitario es convencer al público acerca de los beneficios de algo. El ejemplo que aparece aquí dice, texto no literario, afiche publicitario. Este afiche trata de un concierto, es una gira acústica de un cantante, de un artista, que se llama Alex Campo, sale el invitado que es especial, Luis Campos, y el sentido del silencio, así se llama esta gira. Sale la dirección también, que es el 12 de mayo del 2007, y como los patrocinadores, los que apoyan esta gira, que aparece ahí. Incluso también aparece de qué país es, desde Colombia, dice, entre medio ahí del cantante o del artista. Sale mucha información donde la gente que pasa, si le llama la atención, se va a poner a leer, y va a poder asistir ese día, y va a poder ver quién lo patrocina, y todo el nombre de la persona que está ahí promocionando su arte. Yeah. Muy bien, de tía, ¿sabías tú que este tipo de texto uno lo mira en forma de Z? Desde un comienzo, de un principio. Ah, claro. Concierto acústico, vemos la imagen, y después vemos la parte de abajo. Claro. Así se ve. Generalmente el público mira de esta forma. Las letras en forma de Z. Tiene un inicio, ¿ya? Tiene un desarrollo, que te va siempre acompañado de una imagen, ¿ya? Obviamente una imagen acorde a lo que yo estoy promocionando. No voy a estar promocionando, por ejemplo, el lavado de manos y ponga una taza de café, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Entonces, se ven en forma... Y abajo se pone la fecha, el día y si hay que pagar algo. ¿Ya? Vamos entonces a ver otro tipo de texto no literario, publicitario, que es el aviso, tía. Ya. Dice texto no literario, publicitario. Pero anteriormente sale el propósito comunicativo del aviso, es informar acerca de algo. Aquí dice aviso. Esta área es monitoreada por cámara de seguridad. Grabación las 24 horas, no se arriesgue. Operado por ESPIS y sale la página web y los teléfonos también. Muy bien, nos están informando que nos van a grabar. ¿Ya? Después tenemos el texto no literario, la invitación. ¿Tía? El propósito comunicativo de la invitación es simplemente invitar, como dice ahí. Texto no literario, invitación. Dice, te invito a festejar mi cumple. Te espero en, todos esos datos se van completando, desde las y hasta las. En, sería la dirección. Y finalmente un mensaje, dice, no faltes. Ya, tía, la próxima semana entonces,
O sea, el próximo jueves vamos a realizar un afiche, pero también más adelante vamos a hacer la invitación, vamos a hacer un aviso para que ellos se empapen de los textos no literarios. Vamos a aplicar lo aprendido ahora. Vamos a preguntarle a Bastián Muñoz. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué texto es? Una invitación. Increíble evento. ¿Es más que una invitación? ¿Quién sabe? Cristóbal Tapia. Es un afiche. Vamos a ver. ¡Chin! Va. No me funciona el tin. Voy a poner los lentes para verlo, porque no va. No, pues, ahí está, ¿qué tipo de texto es? Ahí. Afiche. Yeah. Vamos con el otro. ¡Tin! ¡Tin! ¿Qué es lo que es eso, Isabela? Mírelo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué tipo de texto es? Solamente al verlo. Carta. ¿Quién dijo carta? Vamos a ver. Martín. ¡Tin! Martín. Una carta, muy bien. Vamos con la otra. Bien. ¿Qué tipo de texto es? Solamente con verlo. Francisco. Receta. 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 Texto no literario, receta, bien. Ahora yo les voy a, les puse un texto no literario, pero parece, sí, si no alcanza. ¿Cómo se forman las nubes? Tenemos los materiales, clavo, martillo, botella transparente, agua caliente. ¿Vean los materiales? Clavo, martillo, botella transparente y agua caliente. Ahí tenemos los clavos. Tenemos los pasos a seguir. Con la ayuda, paso número uno, con la ayuda del martillo y del clavo, hagamos un agujero en el tapón. Paso número dos, vayamos viendo. Debemos enjuagar la botella con agua caliente. El paso número uno, con la ayuda del martillo y del clavo, hagamos un agujero en el tapón. Paso número dos, debemos enjuagar la botella con agua caliente. Paso número tres, vamos a tapar la botella. Tapar la botella. Paso número cuatro, soplamos todo el aire que podamos a través del agujero del tapón. Paso número 5, taparemos inmediatamente el agujero con el dedo. Y paso número 6, quitamos el dedo y el tapón. Preguntas. Que responda la que sabe. Según el texto, ¿qué materiales necesita para el experimento? El martillo, los clavos, la botella, la botella y... Botella, martillo, algodón. B, botella transparente, martillo, clavo, agua. C, un vaso, martillo, clavo, agua caliente. A, B o C. La B. Perfecto, la B. Muy bien. Vamos con la otra. ¿Cuál es el tercer paso que debe seguir en el experimento? ¿Quitar el tapón? ¿Hacer un agujero? ¿O tapar la botella? ¡Quitar el tapón! Tapar la botella. Tapar la botella, bien Giovanni. Tapar la botella, Giovanni lo dijo. Muy bien, Giovanni. ¿Para qué se escribió el texto? Para describir a las nubes, para enseñarnos cómo se forman las nubes, C, para contarnos una historia de las nubes. B, para enseñarnos cómo se forman las nubes. Muy bien. Aquí me quiero detener. Aquí me quiero detener. Esta la tengo en mi pantalla, tía, en mi... No, pegada. La conexión está mala. No, ahí va a aparecer. Ahí, ya. Aquí me quería... ¿Qué tipo de texto es? Dice, ¿qué tipo de texto es? Uno, en romanos, dice texto no literario, ¿no ven? ¿Ahí? Instructivo. Ya, pero escúcheme bien. Los números romanos dice uno... Texto no literario. Y mami sabe dos, el número romano. Texto literario. Escúchenme un poquitito. Tres, instructivo. Cuatro,
normativo. La alternativa texto son instructivo. A, 1 y 2. Escúchame primero. A, 1 y 2. B, 2, 3 y 4. C, 1, 3 y 4 de todas las anteriores. Vamos, estas son preguntas, pero es que les van a salir ahora, que están más grandes. Son súper, son un poquito más complicadas. Vamos a ver. Estas son las alternativas que les dan. Dice, ¿es un texto no literario? ¿Sí o no? Sí, es un texto literario. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Es un texto literario? No. Bien, Medina. No, entonces no me sirve. ¿Es un texto instructivo? Sí. 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 ¿Es un texto normativo? No. Sí. Recuerden que son instructivos o normativos. Bien, Medina, me está asintiendo con el dedo. Entonces, acá tengo la 2 que no me sirve. Acá tengo la 2, no me sirve. Acá tengo la 2. No me sirve. Acá tengo la 1, la 3 y la 4. Podría sí ser. Y la D tengo todas las anteriores. Tengo la 2, por tanto tampoco me sirve. Entonces la alternativa es la C. ¿Ya? Esos son tipos de preguntas que les van a venir, van a ahora que ya están más grandes, los van a complicar. Entonces tienen que ver una a una. ¿Ya? ¿Qué es lo que vimos hoy? Estaba parado ahí. ¿Qué es lo que vimos hoy? ¿Quién sabe? Textos no literarios. Textos no literarios. Y el jueves vamos a ver los textos no literarios publicitarios, ¿ya? Y como vamos a hacer preguntas, tía, les voy a mandar unas, para que hagan unas paletitas con letras. A, B, C, O, D. Entonces, para que no estén gritando, ¿cuál es la paletita? ¿Etinka? Ya. Dígame. Hola, chiquitita. Uy, ahí está, el otro día también nos estaba mostrando a su hermanita y no lo vi, no, tía. Igual a ti, Cristóbal, igual a ti. No, mi Cristóbal es más lindo. Oh. Ya, niños, nos vemos el jueves. Recuerden materiales. Una el hoja, afiche lo van a hacer. Lápices de colores, revista, diario, lo que hagan para recortar. Ya vayan pensando, vayan pensando qué quieren vender. ¿Qué quieren la Fabiola vender? Lo van a hacer en clases. Quiero vender tijeras. ¿El afiche lo van a hacer en clases? Sí, tía. Vamos a vender. Sí, si no terminamos, después me lo mandan. Ya. Tijeras, pegamentos, todo ese material que es para trabajar en nuestro afiche. Pueden ser letras, si tienen, pueden empezar a confeccionar letras, recortarla. Un besito grande. Nos vemos. Chao, niños. Me lo muestra mañana, Cristóbal. Eso es para mañana. Nos vemos. Para mañana. Chao, Joaquín.